me acuerdo de una anécdota en que pasó en acrobacia. Yo hacía acrobacia artística cuando era chiquita con un ruso, el ruso Vitaly Chersunov, y me gustaba mucho jugar. Íbamos con los más grandes, tenía 8 años, y estaba sentada en una colchoneta haciendo que lloraba. Y uno de los chicos viene y me dice, Caro, bueno, calmate, Caro, no sé qué. Yo le digo, ¡ah! Le empecé a hacer así y me dice, vos tenés que ser actriz. Eso me lo acuerdo, o sea, está acá y fue hace un montón. Siempre fui muy payasa en la familia. Yo soy scout y en scout, en los fogones, hacemos danzas, hacemos canciones y hacemos sketches. Los sketches para mí eran la gloria. Y ahí le mandaba una reactuación y me encantaba crear nuevos sketches. Buenos días, señorita. Yeah. ¿Estuvo consumiendo alcohol? No, no, por ¿no? favor. ¿Y esas botellas son de jugo? No. Tenía ganas de empezar teatro. Fui a un par de talleres a probar una clase, pero no me gustaba. Hasta que llega una compañera del colegio y me dice, yo voy a comedia musical. ¿Por qué no vas ahí? Bueno, le dije, probé y me encantó. Encima, tuve un protagonismo en la primera obra que hice en mi vida. Y encima en el español. Todo el teatro español lleno de gente. Se abren los telones y yo estoy ahí haciendo que duermo. Empecé con comedia musical o teatro musical y después me metí en Yupa, en teatro. Mi mamá siempre me incentivó, ella quería que fuera a Buenos Aires y yo le dije que no y no me animaba a venir acá a Yupa. Pero al año siguiente entré en teatro. El profesorado en teatro me dio muchos recursos para mejorar mi presencia escénica, por ejemplo. No quería saber nada con la docencia, yo solo quería ser actriz y encontré un lado como docente hermosísimo. Aprendo muchísimo de los chicos. Tengo un montón de amigos que son artistas. Eso también me dio Yupa. Siempre que me preguntan qué significa el teatro para mí es, no sé, me agarra una cosa así que no sé qué responderte. La verdad es que cuando estoy arriba del escenario, o capaz que no hay escenario, me siento muy, muy viva. Me parece maravilloso. Me encanta poder subirme a un escenario y transmitir lo que me pasa, lo que siente ese personaje, o lo que estoy sintiendo yo al cantar, al actuar, y que a la gente realmente le llegue y que los modifique, que le pase algo adentro. Es muy difícil pararte en un escenario siendo vos. Al cantar te estás mostrando toda, entera, o sea, sos transparente. Creo que gracias al teatro yo pude animarme a ser cantante. Al principio tengo muchos nervios, muchísimos nervios, me da miedo, no sé si largarme con todo o quedarme ahí chiquitita y acompañar a los músicos así, tin, 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 o al actuar. No sé si estar ahí más tranquila, si ser más corista que cantante, pero cuando realmente me animo, no sé, me dejo llevar. Me dejo llevar por absolutamente todo lo que está pasando. Siento que soy una Caro mucho más grande, que tiene mucho recorrido, pero un montón por recorrer, montonazo.